Dale, Max. Más. Buenas tardes, sí. Bien. Cuéntenos, Osita, va, porque aquí la conozco. Cuéntenos, ¿qué pasó? No, yo quería ver si ustedes me pudieran apoyar, ir a dejar a mi casa, y como ya es tarde, ajá, ya no puedo ir. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Por qué está llorando? Ah, no, no hay problema en la casa. Bueno, quiero irme a mi casa, mi mamá me llamó ayer, ya habíamos peleado, pero ya me dijo que me fuera, pero yo me quedé. Pero hoy sufrió más grave porque yo estaba ahí, la nena estaba jugando y pues iba a caer, yo la levanté, pero ella muy berrinchuda, no quiso que lo levantara, se empezó a llorar y ya no quiere sentarse. Y pues la huemisera me dijo que yo lo pegué y fue a decir su hija que yo lo pegué, pero no lo pegué. Y yo le dije que ella no mira, por eso no puede decir nada porque no vio que yo la pegué. Ella me dijo que yo la pelisqué, pero no lo puede registrar porque yo no la pelisqué. No simple. Tiene nada, la niña. Ajá, yo le dije que lo pueden revisar porque yo no la pegué. Y vino su hijo y me dijo que solo porque le dije que ella no mira y no puede decir cosas que no vio. Y pues su hijo me dijo que yo le digo una vieja choca, que por eso está así como está, pero yo no le digo así. Incluso ahí estaba el osito que él me oyó, yo le digo porque él no habla, porque él no dice qué es lo que yo dije, porque no le dice a su familia. Pues ahí llegó el otro hermano grande y pues él me quiso pegar, me tiró un kite de encima y pues me quiere pegar. Él siempre es así, siempre cuando él me dice, pues él me maltrata, pues yo no le digo nada. Y como él siempre ha sido de antes, siempre me he dejado. Y pues ellos se abasan de uno, porque no tiene la familia aquí. Y pues por eso mejor me quiero ir, porque no, ya no me siento a gusto ahí. Ya no me siento tranquila, porque cada vez que los miro a ellos, yo, con un poquito que les hace algo, de ahí se agarra. Incluso yo hice un video donde no querer apoyar a Lucito. Incluso me dijo su mamá, ay, nos vamos a agarrar de ese video, que porque vos no querés apoyarlo, que lo saqué de su trabajo por tu culpa. Pero yo no le dije, yo mamá le dije a Lucito que mira, vos quédate. Yo no me he estado celosa de Lucito, él solito salió, él sabe sus problemas porque se salió. Yo no le dije, incluso ese día me dijo que por qué yo me voy a salir del trabajo. Yo no le dije, ay, vos mira que seas, sos grande, ya pensás qué vas a hacer, porque yo no te puedo apoyar, porque los videos mucho cuesta, que eres pisto. Ay, miras qué haces, se amaneció el otro día, todavía yo le dije, dale, pero me dijo que ya no, pero yo no me estaba celosa de él. Incluso cuando no estaba al canal, él hablaba por teléfono, yo jamás le decía nada. Pero él llamó y la mamá dice, ven por mi culpa, y le fue a decir a mi mamá, ya también tantas cosas que le dijo, que ella lavaba mi ropa, pero yo nunca le dije, mira, lave mi ropa, yo nunca le dije. Y dice, está ahí mi ropa, pues yo sé cuándo lo voy a lavar y cuándo no. Pero ellos ahí fueron a decir todo, incluso mi mamá se enojó porque ellos le empezaron a grabar ahí solo así. Ay, mi mamá se enojó porque no le gusta, pues, que lo graben solo así, y a pesar de que es problema, no le gusta. Y pues así, tanto problema que hay, bueno, me decidí ir a la casa, pues. Ay, el osito que se queda porque él no dice nada. No. ¿Qué le dijo el osito ahorita en este caso? Nada, él no habla nada. Yo le dije, decirle que es lo que oíste, lo que yo dije. No dice nada. Me voy, que deja a la nena, que la mamá dice que como ellos hicieron el gasto del sanatorio, que no tengo el derecho de llevar a mi hija, que no tengo el derecho de nada, que es de ella, que son de ellos, porque yo no le he tocado ni un centavo le he dado a ella. Pero usted no puso dinero, pero usted fue que la trajo al mundo. Sí, pero ellos no piensan igual, pero incluso la ropita, me digo, no llevas nada ropa, esa ropa lo he comprado yo. La ropa yo no pido nada, y sin compra, no, nunca le pido nada. Incluso lo siento, durante 3 años yo jamás, mira, esto compraron la ropa, nada, yo nunca le pido nada. Él trabajó, él compraba su ropa, yo no le decía nada. Y así he estado, siempre, ellos sí te dan cosas, pero ya después te dicen en la cara, y a mí no me gusta así. Si lo hacen, me lo hacen de voluntad, yo no.
Ahorita que se enojó la hermana, que porque yo le dije, porque no mira, que ella me dijo que así no me gusta que hagas, que le dijiste vieja choca, que por eso está como está. Pero yo le dije a Losita, ¿por qué no hablas? ¿Por qué no dices que si yo así dije? Yo no dije así, pero él no dice nada. Él solo se deja, así no dije nada. Así yo le dije, decirle a tu hermana qué es lo que dije yo, así a tu mamá le dije, o a quién le dije. ¿Por qué no le decís? Pero él no dice nada. Solo así se queda callado, ¿no? Así se queda, siempre él se deja así. O sea que Losito, él no diga sí. Lo que diga, él no le dice nada, aunque usted lo esté regañando. Él no dice nada. Él no dice nada. Incluso la hermana a veces pelea, a veces él me maltrata, me dice. Esa es una vieja tostada, que así que fuera buen culo fuera, me dice. ¿Quién pero, le dice así? El hermano más grande. Sí, pues ya le digo a él. Yo solo me dejo porque él no lo maltrata. Yo nunca he maltratado a su mujer o le he maltratado a él, no, jamás lo he hecho. Incluso cuando ellos hacen así, yo no les digo nada. Como yo le digo a mi mamá, yo no te cuento nada que hacen ellos, si el osito me trata bien o me trata mal. Yo nunca te cuento nada, si te digo que estoy bien. Aunque tal vez esté mal, eso, ajá, a veces, tal vez eso es lo malo. Porque yo nunca le cuento a mi mamá si a veces tengo problemas, pues yo le digo estoy bien, para no preocuparla. Ajá. Hoy decidí irme a eso, tío. Me habló mi mamá, me dijo que mejor venita, no sabes qué vamos a hacer. Somos nuestros hijos, no te podemos dejar. Es cierto. Sí, porque imagínate que son problemas. No sirve. ¿Desde hace cuánto tiempo vienen ustedes con esos problemas? Disculpe mi pregunta. No, es que nosotros peleamos por la nena. Pasa que como la nena mucho llora y como ella mucho hace berrinches. Y por eso le dije, ay, ahorita es que mi suegra dice que yo lo pegué, que lo pelisqué. Pero le dije, no puede decir nada porque no viste, tal vez lo puede registrar en donde lo pegué. Como ella es muy consentida, como una cosita, sí, mucho llora. Pero ahí está la otra muchacha que yo le dije, ¿por qué no lo preguntan? Ella estaba ahí cuando yo lo levanté a la nena, ¿por qué empezó a llorar? Le dije, como dice Abbas, que solita ella vive, no hay ni una familia de ella, por eso. Pues cierto, así también digo yo. Ah, no, dice nada, mi familia, mía, no, yo siempre digo. ¿Cómo se puede que vivir estoy una bien? Familia que se aparte uno? Solito. No, pues yo no le digo nada. Que como la nena, ya sé, ella lo ha curado, siempre lo ha chineado, pues siempre cuando se enferma, pues ella lo cura. Y pues ella dice que no tengo derecho porque no puedo ni un centavo, que no tenés el derecho de nada, que mi hijo, nosotros le hemos dado ese pisto. Y bastante dice. ¿Para qué tiene problemas? Tiene problemas allá con el. Allá con la familia, vamos. Con la familia y pues dice que pues, como la abuela con el flash. La familia pues de Losito más que todo, a vos empezó a inventar de que ella le había pegado a la niña, cuando pues es totalmente mentira, dice ella, va y pues ya doña Tomasita dice ella que pues empezó a decir que la había pelizcado o algo así. Ajá. ¿Sí? ¿Pero si su hija? Pues sí, yo le dije a ella que lo puede registrar, buscar las manos, los pies, donde lo pelisqué, porque él a veces se queda de seña. Yo le dije que lo puede buscar, pero no lo pegué. Estaba la otra muchacha, le iba a preguntarle a ella si yo lo. Sí, ¿para dónde va ella? Para donde sus papás, hasta San Lucas. ¿Ahorita? Sí. ¿Y cómo? Está pidiendo favor acá. Pedir favor, ¿sabes? Me voy a dejar un poquito. Pero usted, lo que pasa es que la vez pasada se fue y regresó. No va a ser lo mismo esta vez, ¿no? De sí, que... sí, es cierto. Sí, porque si no después van a pensar ellos de que nosotros también. Ah, no, estamos. Ya no, porque ella dijo fue de una vez que si se hacía nunca regresar, la otra vez yo regresé porque... Porque ellos me fueron a traer, yo no quería venir ya. Una vez le dije que yo ya no quería venir, que ya no me sentía a gusto, pero que más problemas, yo ya no quería. Y mi mamá me dijo, pensá, hacerlo por tu suegra, yo que la suegra mucho que era la nena, se puede enfermar en date. Cuando crezca la nena, date puede venir. Y pensé como ella mucho que era a la nena. Y pues me vine otra vez, pero de ahí ya no. O sea, que ahorita se va de una vez. Ah, sí, porque yo no quiero venir. Ah, o sea, usted vino aquí para que le hacen el favor de llevarle. Sí, sí. Ah, yo pensé que iba como la otra vez caminando, va. No. Ah. Lo que pasa es que, bueno, te lo resumo, en este caso, doña Tomasita pensó que así es y ella le dijo, no, tu mamá pues tal vez no vio bien y pues decirle, ella estaba lelosito con ella y ella vio, él vio que no le hizo nada, va. Sí, yo le dije que... Dice que la hermana pues ya le dijo.
ya empezó a decir que ella había dicho que doña Tomasita no mira, que es una vieja chula aquí, que dice que empezó a decir cosas que no eran. Y usted se hizo un chermol, más que todo. Y cuando pues... Yo le dije a Lucita ahí que dijera lo que yo dije, decirle ahí a tu hermana si es verdad lo que yo dije, o a quién le dije, pues le dije. Y él pero no dice nada, él le diga decirle si es verdad, de quién, a quién le dije. Le digo, pero él no dice nada, él se quedó callado y no dijo nada. Porque él estaba ahí cuando yo dije esas palabras, pero él no dijo nada. Yo muy callado, él no la defiende. No, él no dijo nada, yo incluso le dije, decir a tu hermana, ¿qué le dije a vos, a tu mamá? Pero él no dice nada. Ajá, siempre. ¿Hasta dónde vive usted, Osita? Ah, yo hasta San Lucas. Está lejos, güey. Está lejos. Y para que se vaya ahorita, bueno, disculpe la pregunta, o sea, ¿viene con algún dinero o algo, por ejemplo, algún para... Por ejemplo, si no hubiéramos estado nosotros acá, ¿va? Para irse para allá, para pagar pasaje o algo, ¿llevaba dinero usted ahorita en estos momentos? Ah, no, había pedido jalón, tal vez, así. Imagínate, gran riesgo, y mirá, la lluvia ya está por caer, o ahora ya está inclusive briseando. Mire, pobrecita, yo la puedo ir a dejar, la podemos ir a dar un aventón hasta allá, pero digamos, tampoco queremos vernos involucrados en nada, ¿verdad? Claro, porque, o sea, no la estamos incitando a que se vaya, pues. Simplemente ella está agarrando camino y ahorita es peligroso. O sea, después no lo queremos ver como que, es que ellos la vieron la familia. Ni siquiera sabíamos. Ah, no, como ayer le dije a Lucito, incluso hicieron un video anteriormente que él había citado a una muchacha y yo le dije, incluso ellos dijeron que iban a hacer un video que ese líder hizo ese... Dijo todo eso, entonces le dije a Losito, no lo hagas porque el Winter no te dijo que mira, escribirle o así te dije. O así te dijo el Winter, mira, escribirle a la patoja, decirle este. Pues hacerlo. Yo le dije ese día, no hagas ese video porque ese video no vas a perder. Porque o el Winter te dijo, mira, decirle esta a la patoja. Pase adelante, pase por la nena. Pase allá adelante. Pase ahí. Mira la lluvia, sí, ya cayó, eso es lo que te dije yo. Cuidado ahí. Cuidado ahí. Bueno, pues entonces es muy lamentable el acá lo sucedido. Y pues, perdón, me voy a acomodar acá. No se rellen. Perdonen, pues sí, contaba. Pues yo le dije a él que no hiciera ese video porque ninguno te mandó a escribir a la patoja, sino que fue tú. Fuiste mismo, vos lo pensaste, lo dijiste y pues no, ya no puedes darte por atrás, le dije. Y pues así le dije, pues ya no, ahí lo dejaron nada más porque el culpable de uno sabe en su conciencia, le dije yo, todo sabe uno la gente, lo que hizo, no lo que hizo, uno mismo lo sabe. Sí. En cambio, cuando, si yo lo hubiera pegado a la nena y me voy a hacer, pues ya sé que es mi culpa, que yo dije eso, que digo, pero no. Uno que nadie, ah, sí, que nada, debe nada. Ajá, sí, yo no tengo miedo, ¿no? Yo le dije, que mira, te voy a hacer este. No sé, yo no tengo miedo de nada, como no he hecho nada, no. ¿Qué le dijo que le iba a hacer? ¿Qué? No, que la mamá dijo aquel día que, porque hizo un video que yo no lo quiero apoyar, y pues vamos a decir ahí que, porque no querías apoyar, y ahí nos vamos a agarrar, vaya que ya hiciste un video, y por eso a veces no tengo ganas de ese video, porque ellos se abastan ya de allí, pues ya lo ponen a poner en mal a uno y no es así, sino que simplemente... O sea, que la obligan a hacer cosas que usted no quiere. No, ya le da por apoyarlo, ajá, pues, pero ellos no lo toman así ya en otra cosa. Haces una cosa, pues ellos ya se agarran ahí. Ya, pues, lo agarran así, por mal. Ajá, pues ya empiezan a decir que porque hay video, porque esto hiciste, porque es verdad, no, no es cierto.